Cuando cae la tarde, nos preocupamos por contar los cascarones y rescatar a las pequeñas tortugas que quedan atrapadas en el fondo de los nidos. Muchas de ellas apenas tienen horas fuera del cascarón, y ponerlas a salvo hasta que llegue la noche es su única oportunidad de llegar al mar. A veces tenemos que escarbar casi un metro para poder dar con ellas, y aunque muchas no lo logran, vale la pena el esfuerzo. En el campamento se patrulla cada noche en búsqueda de tortugas que llegan a anidar y así poder tener un registro de todos los ejemplares que vienen en Xcacel cada año. Puedes tener mucho cansancio, pero al sentir la energía de todos preparándose, de la nada el ánimo se te dispara. Caminas por la playa, sintiendo la arena en tus pies y el aire en el rostro, cruzando los dedos para que no haya bonanza que traiga consigo a los mosquitos. Sientes la conexión con el mar, con las estrellas. Y esperas a que aparezcan las primeras tortugas de la noche. A las playas de Xcacel llegan a desovar tortugas de la especie blanca y caguama, ambas en peligro de extinción. Algunas pueden tardar más de 2 horas en preparar sus nidos y pueden llegar a depositar en ellos más de 120 huevos. El esfuerzo las obliga a detenerse, pero solamente para tomar aire y seguir con más determinación. Nosotros no solo nos enfocamos en tomar mediciones, también cuidamos que no ocurra nada malo durante el proceso. Ser testigo de cómo culminan en estas playas un viaje tan largo y agotador siempre me llena de asombro. Son libres toda su vida. Van a donde quieren ir. Sin embargo, siempre regresan. Nunca olvidan cuál es su casa. Para poder formar parte de este campamento, tienes que saber adaptarte, dormir poco, romper el ciclo de sueño, pero hacerlo en compañía hace que sea más sencillo. Somos voluntarios de todas las edades y todas partes de México, quienes hemos coincidido para aportar toda nuestra energía en la protección de este santuario natural. La playa de Xcacel es un lugar muy atractivo para el turismo y a pesar de ser una reserva natural protegida, se encuentra en constante peligro por el interés económico de algunos desarrolladores inmobiliarios y hoteleros. Es por ello que el proyecto del campamento tortuguero es tan importante. Cuando cae la tarde y las fragatas se alejan, con ellas disminuye el peligro. Las pequeñas tortugas recién nacidas lo saben y salen por primera vez al mundo exterior. De un lado, la inmensidad, y a su vez, la pequeñez y la ternura de las tortugas que van hacia el mar. Es increíble ver cómo todo esto convive en el mismo espacio. Por cada 1,000 pequeñas tortugas que cruzan la playa, solamente una llegará a la etapa adulta y reproductiva. Pero eso no las detiene. Acaban de nacer, no conocen nada. Y lo primero que hacen es ir directo a la aventura, al viaje más difícil y largo de sus vidas.
El mar las revuelca y aún así siguen luchando por llegar a su destino, guiadas por la luz de la luna. Esa perseverancia es inspiradora. La noche siempre es larga y agotadora, pero con el amanecer desaparece el cansancio y te sientes parte del paisaje. No dejas de pensar en las pequeñas tortugas y en el viaje que acaban de emprender. En el fondo sientes felicidad por ellas y orgullo por el trabajo bien hecho. Comienza un nuevo día y sabes que estás haciendo lo correcto.